La cobertura del crédito agropecuario en el país no es óptima para abarcar a los productores que requieren esta ayuda financiera. En la editorial del Agro, Indalecio Dangón comenta que esta cobertura es inferior al 6%. Hoy vamos a hacer un análisis de la gestión de Finagro con el crédito agropecuario. Entre enero y abril de este año, las estadísticas muestran una colocación de 12.8 billones de pesos. Pero fíjense lo que pasó. De esos 12.8 billones, Finagro solamente hizo la gestión de colocar por crédito de redescuento el 16%. Es decir, el 84% de esos recursos, la tarea la hizo la banca privada con recursos propios que son de cartera sustitutiva. El otro tema que no anda bien en Finagro es que no le están llegando al pequeño y al mediano productor. De esas colocaciones, de esos casi 13 billones de pesos, más, óiganse bien, más del 75% se fueron para grandes compañías que no necesitan del crédito de fomento, mientras que los pequeños y medianos productores solamente participaron de la torta con el 25%. Y óiganse este dato, en Colombia hay 3 millones de productores del campo y solamente se alcanzaron a hacer 138 mil operaciones de crédito. Eso quiere decir que la cobertura es solamente del 5%. El otro 95% de los agricultores, de los ganaderos que están allá afuera, se están financiando por fuera del sistema financiero y ustedes saben muy bien que ese crédito es caro. Entonces, aquí no podemos cantar victoria de que el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario está teniendo impacto en el apalancamiento financiero del sector agropecuario, porque eso es mentira. Aquí estamos haciendo unas colocaciones que no están bajando donde las necesitamos, que es en la inversión productiva, en los pequeños productores, en la inversión en distritos de riego, en maquinaria, en lo que se necesita para producir alimentos. La estamos dejando en la ciudad. Ojalá corrijan, porque si algo necesita el campo colombiano es crédito agropecuario a largo plazo y barato para que podamos tener un crecimiento en área y en productividad.